porque se reconoce la trayectoria deportiva de un nombre, Eloy Cundín García. Natural de Casagodame, reside desde niño en Bembibre, alternando su afición al deporte de la montaña con el trabajo en el taller de su padre. Comienza su afición al deporte de la montaña en los años 60, participando en el 66 en la primera marcha organizada en Bembibre por la entonces OGE, por la Sierra de Gistredo y por Vizbueno. Desde entonces, en compañía de varios compañeros, realiza diversas actividades por la comarca del Bierzo y en el 67 entra a formar parte de la sección de espeleología de la Peña de Montañeros Caduté de Ponferrada, único club existente en este momento en el Bierzo, siendo miembro del mismo hasta el año 70. Este mismo año, percibiendo la creciente afición al deporte de la montaña en Bembibre, funda en compañía de varios amigos la Peña de Montañeros Gistredo, cuyos estatutos fueron aprobados el 10 de octubre, siendo elegido presidente de la misma y desempeñando este cargo de forma ininterrumpida hasta el año 80, en el que decide dejarlo para dar paso a las nuevas generaciones. Vuelve a ser elegido presidente de la Peña en el año 88, y ostenta este cargo hasta el año 2004. Durante todos estos años, además de sus propias inquietudes por la montaña, su mayor interés, y eso es muy importante también, ha sido tratar de inculcar su afición de este deporte a los demás, siendo, así se le ha denominado, alma mater, ¿no?, de la Peña de Montañeros de Gistredo. Pues sin su afán y sin su trabajo, esto no hubiera persistido durante más de 40 años de existencia, y siendo como es el club de montaña más antiguo de la provincia. Luis Alejos escribía en la revista Pirenaica: es una enciclopedia humana, lo que más le gusta es ver disfrutar a quienes le acompañan en las excursiones. Su vocación, experiencia e ilusión han hecho de él un pastor de montañeros. ¡Qué bonito! Destaca en especial su conocimiento de los Ancares, de Sierra Gistredo y de la cordillera Cantábrica en general. En los años 90 realiza diversas excursiones a la cordillera de Pirineos y la recorre en toda su extensión, de mar a mar, hasta el Mediterráneo, y asciende a las cumbres más importantes. ¿Qué sueño? Subir a Alaneto, a Monte Perdido, Visiberis, Canigó, en fin, picos con nombre. Al regreso en el año 2008 de una de esas excursiones por el Pirineo catalán, se le detecta una grave enfermedad, un carcinoma, le deja incapacitado durante medio año para todo el tipo de actividad, pero ahí está la fuerza de voluntad. Se repone y en septiembre de 2009 retoma de nuevo la actividad, volviendo a los Pirineos, subiendo por tercera vez al Aneto y realizando en su totalidad el recorrido de Carros de Fuego. A partir de entonces, luchando con sus limitaciones, pero siempre luchando, acompaña y guía a gran número de aficionados al deporte de la montaña. Colabora con varias revistas del deporte de la montaña, es coautor del libro Montañas de Castilla y León, editado por Desnivel y coordinado por Eloy Santi e Ignacio Sáenz. Es promotor además de la Semana de la Montaña de Bembibre, dedicada, como sabéis, a dar a conocer este deporte en nuestra villa, en Bembibre, y que este año celebra su 14ª edición, siendo esta semana un referente a nivel nacional que ya ha traído a Bembibre a lo mejor del alpinismo, tanto nacional como internacional. Miembros de la peña, a los que hoy están en activo y a aquellos que durante
durante los más de 40 años han pasado por aquí, por ella. Sin su ayuda no hubiera podido llegar este momento. Sobre todo, me vais a permitir que me acuerde de los que por una u otra causa, aquellos compañeros que se han ido en lo mejor de la vida. Toño, Eduardo, Manolo, Albertino, Javi. Javi, va a hacer el año que se nos quedó en los Pirineos. Pero también al compañero fundador, Gago, que hoy está impedido por una grave enfermedad. A todos ellos le dedico esto. Muchas gracias. Fundador de la Peña, o cofundador, ¿no?, de la Peña Montaneros Cristeros, va a brindar, y el mensaje navideño de hoy, este año, ¿para quién? Pues el mensaje navideño, ¿para quién va a ser? Ya ves, para todos, comprada a tope. El gobierno, José Luis, a tope.